decir, Pablo Iglesias y los suyos jamás hubieran, bueno, soñar, sí, eso es gratis, pero no se imaginaban que conseguirían 5 ministerios, incluida la vicepresidencia del gobierno, por favor. Pero ¿cómo van? Es que si se van ahora, se quedan sin relato. Y eso lo saben mejor que nadie, ¿sabes quién? Es el más listo, lo digo siempre desde esta silla, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el más listo. Y él ya de momento se ha asegurado 3 años más. Luego otros 4, si todo va bien, mientras el centro derecha esté dividido, Pedro Sánchez sabe que va a ser probablemente el líder del Partido Socialista, si Dios le da salud, Dios le da deseo, por supuesto, como a todo el mundo, va a ser el líder más longevo en el gobierno. Porque es que Felipe González. Vamos, claro que sí, pero es que no lo estáis viendo. Si es que es, mira, Pedro Sánchez tiene una ventaja, y es que la gente, los suyos lo minimizan, ¿sabes? Lo han estado minimizando. ¿Tú te acuerdas en esta? Cuando hago ese lado, no me refiero a vosotros, ¿no? Se burlaban de él. Todos eran defensores de quien, ¿te acuerdas? De Susana Díaz, es decir, de todo. No digo tú, digo ese lado, en general, ¿no? Y entonces, yo cuando yo coincidíamos, entonces, ¿qué ocurre? Que ¿qué pasaba? Pues que lo menosprecia. Y Pedro Sánchez es muy listo. Yo no te digo que sea el mayor estadista de la historia, ni mucho menos, ni tampoco lo pretende. Pero como es muy listo, juguetea con todos, los engaña, dijo que no podía dormir con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, ahora duerme de narices con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, y mañana lo echará y dormirá muy bien. Y ya está, es un político.